Okay, we are not going to wait more because people is coming late to our class. But we have to start our class. So today our class is about directions, directions. Amy Bardales and Juan Diego, please, you hear me, please. Okay. My community. So do you remember my community? In my community, we have hospitals, we have park, we have market. Do you remember? Market. What else? We have market. We have police station, police stations. Buildings. Buildings too, remember? So today the class is asking, es hacer preguntas and giving, hacer preguntas y dar direcciones. Asking es preguntando, hacer preguntas y dar direcciones. You remember? Esta es una cantidad de words, de palabras que tú tienes que usar el día que tengas la oportunidad para guiar a un extranjero en nuestro país. Te va a ayudar bastante todas esas expresiones, ¿no? I don't know si tú conoces una de estas. A ver, yo voy a señalar si conoces una de estas. Amy Bardales, ¿podrían activar sus micrófonos, your microphones? Y por favor, si me pueden decir si conocen alguna de estas, a ver, con estas expresiones, con estas palabras, ustedes pueden guiar a un extranjero. No conoce nuestro país, no conoce las calles, y este extranjero quiere ir a un lugar, ¿no? Desea ir a un lugar, y nosotros podemos utilizar estas palabras. ¿Ya? Para saber, ¿conocen ustedes esas palabras? ¿Hay alguna de esas palabras que ustedes conozcan? Hágame saber. Primero para saber cuánto tú conoces de estas palabras. Tres, por lo menos, tres de estas palabras. A ver, acá tenemos, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 words. Hay 13 palabras, 13 words. A ver, come on. Amy, do you know? Jasmine, Juan Diego, or Sara? In front of. In front of, claro. Al frente, ¿no? Al frente. In front of. ¿Está aquí in front of? ¿Acá está in front of? Ah, está de acá. In front of, ¿no? In front of, claro. Tú le vas a decir, llegas al lugar, tú le dices, ese lugar que usted quiere conocer está al frente de tal lugar, al frente. De esos, para eso va a ser in front of. ¿Otra? ¿Conoces otra? ¿Do you know another? ¿Juan Diego? ¿Qué es de, no, Amy, Jasmine, Carla? Profesor, yo, next to. Next to, claro. Uh-huh. Al costado, por supuesto, al costado, al lado de. Sí, por ejemplo, si un turista quiere conocer un lugar, ¿dónde está el museo tal? El museo. Entonces tú le dices, está al next to, está al costado, al lado del hospital, vamos a decir, ¿no? The museum is next to the hospital. Claro, para eso nos puede servir el next to también. Ya tenemos el next to, in front of también, está al frente. Miren, in front of, con opposite, in front of y opposite, ustedes pueden utilizar ambos. In front of, lo que está acá abajito, y opposite pueden utilizar para ustedes en esa situación, ¿no? Igualmente, next to. Next to con near, pueden utilizar ambos. Ambas palabras pueden utilizar. Next to, near. A ver, otra, por ejemplo. Otra palabra. Take the first, second road on the left, right. Of course. También, acá dice, take the first,
Toma la primera. Take the first road, el primer camino. Eso sí estamos en la carretera. Take the first road. Take the second road. Toma la segunda carretera. A ver si se van toda la Panamericana Sur. Entonces ustedes pueden decir, toma la primera carretera o toma la segunda carretera, second road. On the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. Cuando quieran decir a la izquierda, se dice on the left, a la derecha, on the right. Ahí tenemos otra expresión. No es necesario usar take the first on the left, take the first on the right. No, ustedes pueden variar, pueden combinar. No sujetarse a este modelo, no. Sino, por ejemplo, pueden ustedes decir take the first street. Street es calle. Calle, street. Ya no digo road. Street. Acá, por ejemplo, acá dice street. Fíjense acá. Street, calle, ¿verdad? Y acá la revista dice gire a la izquierda, turn left. Turn right, gire a la derecha. Gira, voltea. También nos puede ayudar esta. Turn left, turn right. Turn left, turn right. Voltea a la izquierda, gire a la derecha. Left, right. Turn left, turn right. Entonces, es aprenderse simplemente de memoria. Hay bastantes expresiones. Ustedes escojan la que más a ustedes les agrade, les más les guste. No todos, poco a poco. Otra vez que conozcan ustedes, otra. No. Well, una que yo utilizo bastante es el go straight. No, pero no digo on, sino yo digo go straight ahead. Digo así, go straight ahead, que quiere decir de frente. Vaya usted de frente, vaya de frente. Utilizo bastante yo, por ejemplo, cuando quiero guiar a alguien, a un extranjero. Go straight. Pero yo siempre digo go straight ahead. Go straight ahead. Go straight, entonces ve de frente, ve de frente. Esto utilizo bastante, go straight. Y combino con turn left, turn right. Turn left, turn right. Go straight. Y si quiero decir, está a la izquierda, digo, it's on the left. It's on the left. It's on the right. Mm-hmm. Yo les digo a ustedes que para aprender esto, ustedes en su cuaderno, yo no les doy tarea de esto, por lo general no doy tarea, pero sí ustedes por vuestra parte, ustedes deben, ¿cómo se puede decir? Ponerle el significado de cada uno a las expresiones que más les gusta a ustedes y hacer como si estuvieran guiando a una persona, ¿no? Algo así, ¿no? Pongan algo así, ¿no? Ve de frente, voltea a la izquierda, voltea a la derecha, algo así. Para que ustedes mismos vayan aprendiendo, ¿no? Bueno. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerda esto? Esta es una cantidad de expresiones. Pero aquí hay algunas expresiones que todas no pueden grabarse de un momento a otro. No se puede grabar de un momento a otro. Pero van escogiendo la que más les encanta. Y hay algunas preguntas. Unas preguntas que sí, como por ejemplo, yo aprendí, la primera pregunta que yo aprendí fue esta, ¿no? Esta acá. ¿Dónde está acá? Acá está. How do I get to the library? How do I get to the library? Y sí, ¿cómo yo hago para llegar a la biblioteca? ¿Cómo yo hago para llegar a la biblioteca? How do I get to the library? Por aquí más abajito, por ejemplo, acá dice. Más abajo, acá que estoy señalándolos. How can we get to Hyde Park? ¿Cómo podemos nosotros llegar al Hyde Park? El parque se llama Hyde Park.
¿Cómo podemos nosotros llegar al Hyde Park? How can we get? How can we get? Entonces, yo quiero aprenderme esta pregunta. Simplemente hago, how can we get to Cajamarquía? How can we get to Caraballo? How can we get to Plaza San Martín? How can we get to Abancay Avenue? Sí, varía, para que así te vayas aprendiendo el how can we get to, ¿no? How can we get to. Acá lo ven ustedes hacia el lado derecho, ahí lo que hemos visto hace un momento. Turn left, voltea a la izquierda de nuevo. Turn right, gira a la derecha. Un poquito más abajo, un poquito más, también lo hemos visto hace un momento. Está a la izquierda. It's on your left. Está a tu izquierda, dice. A tu izquierda, porque dice your. Está a tu derecha. It's on your right. It's on your right. El día que tú tengas la oportunidad de viajar a un país, vas a utilizar todas estas expresiones que están acá. Pero no las vas a aprender de 8 a la mañana. Está en la esquina. Mira, acá está el que les dije hace un momento. Go straight ahead. Acá está. Esta es una expresión que yo me lo grabé. Ve de frente, ve directo, ve de frente. Go straight ahead, así se pronuncia. Go straight ahead. Go straight ahead. Está en la esquina. It's on the corner. It's on the corner. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes no? Esto es bastante, realmente bastante. Pero esto nos sirve para las direcciones, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, cualquier cosa referente a eso lo que estamos aprendiendo? No, como observo que la mayoría están calladitos, entonces no me siento bien porque estoy hablando solo. So, please, a ver, por lo menos una pregunta, una sugerencia o algo que ustedes, o cuál de esas te gustaría aprender, dime por lo menos tres expresiones que a ti te gustaría aprender. Hágame saber. ¿Quién lee? Who reads? ¿Quién lee? Tres expresiones que a ustedes les gustaría aprender. Y si sabes también qué significa. ¿No hay? No sé, queden callados, please, díganme qué expresiones, léanme tres expresiones que a ustedes les gusta y si saben más o menos la traducción español, ¿no? How can we get to Hyde Park? How can we get to Hyde Park? Ok. ¿Qué significa? ¿Sabes ya, no? ¿Cómo pude ir al parque? ¿Cómo? Nosotros. Porque es we. Ah, no. Claro, nosotros. Pero si tú quieres decir, ¿cómo puedo yo? Ya le pones, ¿qué le vas a poner? How. I, claro. How can I get to Hyde Park? Ahí está, esa es buena. How can I get? ¿Otra tienes, conoces? ¿Dos más, ¿sabes que tú conoces, que te guste? Can you show me on the map, please. Ah, okay. ¿Dónde está? Por acá está que lo vi. ¿A dónde está? Más arriba, profe. Ah, aquí. ¿Puedes mostrarme el mapa, por favor? Pues tú. Si tú le vas a hacer la pregunta a la otra persona, ¿no? Can you show me on the map? ¿Puedes tú mostrarme en el mapa, por favor? Claro, tú suponte que vas a esa ciudad y estás perdido. Le puedes decir a la persona, puedes mostrarme en este mapa, ¿no? En este mapa que tengo aquí en mis manos. En el mapa, ¿dónde está esa calle? ¿Ah? Can you show me? Puedes tú mostrarme, enseñarme, ¿no? ¿Dónde más? Otra que conozco que te guste, ¿ver? Trata esa, apúntalo en tu cuaderno, tenlo ahí, repásalo varias veces y ve grabando. Otra que te guste, otra, ¿ver? Excuse me,
Could you tell me how to get to the bus station? Ah, excuse me. Could you tell me how to get to the bus station? Así es la pronunciación. Excuse me. Could you tell me how to get to the bus station? ¿Sabes lo que dice ahí este conmigo? Perdón, ¿me puede decir dónde está la estación de bus? Así es. Esa es la traducción. Esa es la que tú dices. Tú puedes cambiarlo. Pero, excuse me, could you tell me, ¿podría usted decirme how to get to the park, por ejemplo? To the bus station? How could, no? El ministerio. Could you tell me how to get to Ministry of Education? Okay. How, could you tell me how to get to the school? Well, okay. ¿Puedes pronunciarlo, Juan Diego? Pronúncialo de todo. Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Ah, es could you. Could. Could you tell me how to get to the bus station? Dilo de nuevo. Could you tell me? Uh-huh. Could you tell me? Could you tell me how to get to the bus station? Could you? No se pronuncia la L. La L no se pronuncia. Could you tell me how to get to the bus station? Yeah, okay. Okay. Amy Valdales, Amy, Carla, o Sara, ¿algunas expresiones que a ustedes les guste? Dame saber. ¿No hay ninguna? Alan Gómez, good morning. ¿Alguna expresión? Well, for example, here, no. Supóngase que yo estoy acá paradito en Edge Hill Road. ¿Tú podrías guiarme? ¿Quién me puede guiar? Yo quisiera ir a Kensington Library, acá. Kensington Library. Pero estoy ahorita, I am here, in H Hill Road. ¿Puedes guiarme? Ok, ¿puedes guiarme? A ver. I am on H Hill Road, and I want to go, quiero ir, I want to go to Kensington. To Kensington Library here. ¿Cómo hago para llegar ahí? Estoy perdido, estoy acá. Here. ¿Me puedes guiar? Juan Diego, ¿puedes guiar? ¿Cómo se decía de frente, profe? Ah, go straight. Go straight ahead. Go straight ahead. A ver. Estoy acá. Here I am. H Hill Road. ¿Cómo se diría a la derecha hasta la esquina? Ah, ya, ok. Turn to the left. Turn left. Eso tienes que escribirlo para que lo puedas hacer, ¿no? Acá, ponemos dónde está. A ver, acá, lo vemos. Turn left. Turn right. Voltea a la izquierda. Voltea a la derecha. Acá tengo que estar. Go straight ahead. Ve de frente. Go straight ahead. Turn left. Turn right. Voy a utilizar eso. Entonces yo pregunto, please, how can I get
Estoy perdido acá. Here I am. Estoy perdido. How can I get to Kensington Library? Kensington Library here. I want to go to Kensington Library. How can I get there? Turn right. Turn right. Mm-hmm. Turn right. Just a minute. Turn right. Yeah, turn right. Yeah, what else? Turn right. Go straight ahead. Go straight ahead. I am walking, sigo caminando, walking. Stop. All right, okay. Más atrás era. Oh, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Tienes que decirme no. Turn left. Turn left. Okay, turn left. Okay. Yeah, okay. Turn left. Yeah. And turn strike ahead. Ahead. Go straight ahead. Okay. Okay, go ahead. Go. All right, go. go straight. Go straight. Okay. Okay. The first street, the second street. Don't start. Where is it? Where is the Kensington Library? The first street. The first street. Ah, here. This is the first street. First. Ah, first street. Okay. First street. Fiert. Second street. Tercero. Ah, the third street. Ah, okay, the third street. I continue. Third street. Okay, the third street. Luego. Then. Turn right or turn left? Left. Turn left. I turn left. Okay, turn left. Okay. What else? I turn left. Turn left. Okay. You can say, Diego, you can say, Kensington Library is in front of Computers Unlimited. ¿Puedes decir eso? Kensington Library is in front of Computers Unlimited. You can say that. So I can say, Kensington Library is front of Computers Unlimited. Unlimited, yeah. Because esa es la que estoy tratando de buscar, ¿no? Where is Kensington Library? Ya visité aquí. Ya lo he visitado, Kensington Library, ¿no? Lo he visitado. Okay. A ver, ¿y qué pasaría si ahora quiero regresar? I am in Kensington Library. Ahora quiero visitar, ya estoy ahí ya. Pero quiero ir ahora, estoy aquí, quiero visitar Post Office. Post Office. ¿Quién? A ver, ok, thank you. ¿Quién más me puede guiar? A ver, alguien que me guíe, Post Office. I want to go to Post Office here, acá quiero visitar Post Office. I am on Kensington Library. ¿Quién me guía? I am Kensington Library. Well. Okay. Si yo quiero guiarlo a esta persona a Post Office, que está acá, le puedo decir, ok. Go. Turn left.
De aquí estoy saliendo de aquí, del Kensington Library. Turn left. Okay, turn left. Then, this is the first, take the first street. And turn right. Turn right. Go straight ahead. Go straight ahead. Okay. This is, no, the first street, no. The first street, no. The second street. Second street. Street, it's on calles, street. The second street, the first street, no. I go to the second street. Now, turn left. Turn left. The post office is in front of police station. Or I puedo decir, the post office is next to the provincial bank. The post office is next to the provincial bank. That is. Okay, well, they are the expressions. Okay, all right. Okay, that's all. That is. Okay, that is the street. That is it. So use the expressions, turn left, turn right, go straight ahead, It's very important to use that, go straight ahead, okay? So we are going to, please, another person. Who wants to guide me? ¿Quién quiere guiarme? Who wants? Nobody? Yeah, remember. Go straight ahead. Okay, that is the expression. Turn left. Okay. Turn left. Turn right. Oh, the post office. The post office is in front of the police station. Okay. I don't want to go to post office. I go straight ahead. Turn left. Turn left. Okay. Now, turn left. Oh, this is Basin Street. I go straight ahead. See? Turn right. Okay, that is turn right. The first street. Okay, here. Horizon High School is here. Mm-hmm. Well, let's see what I know. Let's see, just a minute, please. Okay, just a minute. Yeah, okay. All right, okay. So, this is una tabla con las preguntas. Tell me, what did Gloria and Stephanie do? Oh, sorry. Tell me where van con where. Voluntarios, ¿quién me puede hacer esta pregunta? Tell me where did Gloria and Stephanie watch TV? Where did Gloria and Stephanie watch TV? What is the answer? Tell me where did Gloria and Stephanie watch TV? ¿Quién me responde? Who answered? Where did Gloria and Stephanie watch TV? Yeah, where? Where did Gloria and Stephanie watch TV? Okay, yo respondo. They watch TV in the living room. They watch TV in the living room. Otra pregunta, Christine. Come on, another question. Where did Betty cook? She
cooked in the recreational. In the recreational park. Yeah. Oh, another question, another question. Practice, practice, practice. Where did Michelle listen to music? She listened to music in the courtyard. In the courtyard. Yeah, okay. That is. Where did Peter clean up? He cleaned up in his bedroom. In his bedroom. Yeah, come on. Where did? Okay. So, estas son preguntas, ¿no? Con where, and my answer is this one: living room, club, courtyard, bedroom. All right. Come on, another question. What about you, Jasmine? What about you, Alan? Come on. Come on, Alan. Alan, he's asking me. Alan, come on. Where did James and Tom talk to friends? Okay. They talk to friends in the street. Where? They talk to friends in the street. Okay, also Alan, come on, another question. Where did Robert and Karen dance at the park? They dance at the party in the club. Yeah. Thank you, Alan. Come on, another person. Jasmine. Oh, Juan Diego, come on. Jasmine. So, where did Peter clean up? Where did Peter and Dina? Dina, where is that? Clean up. Repeat once again. Repeat once more time. Repeat, please. Where did Peter clean up? Okay. Clean up. All right. He cleaned up in his bedroom. Okay, another question. Come on, practice. Where did Johnny fix his car? He fixed his car in the garage. He fixed his car in the garage. Yeah, okay. Come on. Jasmine Rumi, come on. Thank you. All right, okay. Where is very important. Practice in your house. Practiquen eso en su casa. Hagan las preguntas ustedes con esto. Ustedes tienen acá la diapositiva y hagan ustedes la pregunta. Realicen la pregunta in your house. Mm-hmm. Okay, well. Well, esto les dejo aquí. Les dejo la tarea para que hagan en su casa. Traducir las expresiones al español. Háganlo en su casa, please. Pero a mano, háganlo en mano. Tómale foto y subirla al Classroom. Mm-hmm. All right, do you have any questions? Traten de estas expresiones les va a servir bastante. Algún día ustedes van a tener la oportunidad de guiar a una persona extranjera o ustedes van a tener que viajar a un país y ustedes van a utilizar esas expresiones, así que no van a perder nada, van a, al contrario, van a ganar bastante. You are going to win for you. For me, well, thank you very much. I am saying to you, thank you so much for today, this morning. Gracias por venir temprano algunos. Thank you for coming early. I know, entiendo, I understand. It is really cold, hace frío. But please come early, vengan temprano, por favor. Come early to the class. It's very important. If you come late, si vienes tarde, if you come late, all right, of course, you will not learn anything. No van a aprender nada. So, please come here early. Thank you so much for today. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye, Alan. Bye, Alan. Bye, Christy. Bye, Juan Diego, too.